Bien, sin más preámbulo, iniciamos con la primera ponencia en video denominada Uso y aplicación del proceso administrativo en empresas familiares del sur del estado de Yucatán, que nos presenta la doctora Jacqueline Zapata Vázquez y Tatiana Navarrete Castillo. Bien, doctora Reina, si nos puede compartir el video, muchas gracias. Buenos días, una servidora, maestra Tatiana Navarrete Castillo y doctora Jacqueline Zapata Vázquez del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. Venimos a presentarles los resultados de nuestro proyecto de investigación titulado Uso y aplicación del proceso administrativo en empresas familiares del sur del Estado de Yucatán. Primeramente, queremos presentarles y recordar que mencionar que las empresas familiares son parte importante en la economía global. Asimismo, sabemos que representan una relevante porción de los negocios que comercializan diferentes productos y servicios. La propiedad y la gestión está en manos de una familia, así como la interacción entre las relaciones familiares y la gestión empresarial plantea preguntas importantes sobre cómo lograr la continuidad y el éxito a largo plazo. En estas empresas, uno de los desafíos más destacados que enfrentan es la necesidad de equilibrar la dinámica familiar con la gestión empresarial, por lo que nosotros determinamos y es lo que nos motiva a conducirnos a conocer sobre ese uso y aplicación del proceso administrativo como herramienta que les permita alcanzar su continuidad y éxito a largo plazo. El objetivo de esta investigación es evaluar el uso y aplicación del proceso administrativo en las empresas familiares del sur del estado de Yucatán, que permita la comprensión de la dinámica empresarial para la generación de oportunidades que los lleven a la permanencia y éxito a largo plazo. Esto nos lleva a generar esta interrogante, saber cuáles son las principales estrategias de administración que permiten a las empresas familiares lograr esa ansiada continuidad y éxito a largo plazo, ya que, como sabemos, su naturaleza, una de las características naturales de este tipo de empresa es justamente eso, ¿no? La falta de permanencia en el mercado. Nos basamos en tres principales antecedentes para esta investigación, iniciando con Bowlen Morales y Vaca Camaño en 2015, en donde su tesis titulada Diseño de un plan de gestión administrativa y financiera para la empresa Lubripernos, ellos concluyen que es necesario establecer estrategias para las áreas de estudio con el propósito de cumplir con el proceso administrativo y financiero que son de vital importancia para el aprovechamiento de manera eficaz y eficiente de sus recursos, tanto humanos, técnicos y financieros. En una segunda investigación de Flores Orozco en 2015, presentada mediante su tesis titulada Proceso administrativo y gestión empresarial en una cooperativa, expresa como principal conclusión que el proceso administrativo y la gestión empresarial de la cooperativa se lleva a cabo de forma parcial, evitando un buen funcionamiento de los procesos, observándose de manera limitada por los pobres conocimientos administrativos de los órganos directivos que trabajan, por lo que se plantean alternativas para mejorar el desempeño administrativo en la cooperativa. Como tercer antecedente de 2020 de Elías Yasuf, en su trabajo de investigación titulado Plan de negocios de una empresa familiar, el informe concluye con la recomendación básica de llevar a cabo todas las aplicaciones prácticas del protocolo familiar y el plan de negocios de la empresa en cuestión, siguiendo la metodología de la administración. Nuestra principal metodología para realizar este proyecto, esta investigación, inicialmente, pues, fue de manera cuantitativa, ya que se tomaron datos exactos, datos de nuestra muestra, que fueron 180 empresas familiares de tres municipios principales y más grandes del sur del estado de Yucatán, como son Tecash, Oxuscap y Ticul.
fue de tipo descriptiva, no experimental, ya que se toman los datos sin alterar ninguna variable, sino como se presentan en su modo natural al día del levantamiento de la información. Con un enfoque mixto, ya que fue de tipo documental y también de tipo de campo para poder contrastar las teorías administrativas con lo que actualmente se está haciendo en estas empresas familiares. Y pues basados en los resultados que se fueron obteniendo fueron los siguientes. Primeramente, nuestra muestra comprendida por 180 empresas familiares estuvieron distribuidas en estos tres municipios y podemos ver que el municipio de Oxuzcap es el que de manera representativa es en donde se concentran el mayor número de empresas familiares, siendo 72 empresas familiares que representan el 40% de estas. En cuanto a números de empleados, que fue una clasificación universal de empresas altamente difundida en tamaño y número de empleados y su giro, basado de Hernández y Rodríguez 2014, pues podemos ver que el 96% de estas empresas resultaron empresas pequeñas, ¿no? Con un mínimo porcentaje del 4% siendo empresas medianas. En cuanto a los giros de estas empresas, podemos ver que la mayor parte de estas empresas, 123 empresas, resultando unos 68%, son de tipo comercial, seguido por el tipo de servicios con 43 empresas, que significan un 24% de estas. En cuanto a los puestos de trabajo que resaltaron en estas empresas familiares, las personas que trabajan ahí básicamente son tres puestos los que enunciaron y fueron gerente, jefe de área y empleado, en donde la mayoría de los puestos que se muestran o que se alcanzan a identificar en estas entidades de negocios fueron el de gerente, ¿no? Seguido por empleado. Quiere decir que en estas empresas mayormente pues son pocas personas y las que hay es un gerente y un empleado, ¿no? Y el empleado donde hace diferentes funciones. En cuanto al tiempo de operación de estas empresas, podemos ver que con un 52% podemos definir que las empresas tienen de 10 o más años, ¿no? Esto quiere decir que las empresas familiares, aunque sí subsisten con el tiempo, pero no tienen ese crecimiento, siguen siendo pequeñas o microempresas, ¿no? Entonces, no trascienden para lograr ese crecimiento, pasar a mediana y luego pasar a grande empresa. En cuanto a los conocimientos de los planes de la empresa, el 83% de estas personas que laboran en las empresas dijeron que sí conocen los planes, ¿no? O sea, qué es lo que quiere la empresa, dónde va la empresa. En cuanto al diseño organizacional, se hicieron básicamente para la parte organizativa dos preguntas, las cuales se preguntó sobre el establecimiento de un organigrama. La primera pregunta, ¿no? Si ellos sabían o conocían que tuvieran un organigrama. Y la segunda pregunta fue que si creen que el área de trabajo donde está ubicado es la más adecuada, si las personas en donde están es el área más conveniente, ¿no? Y vemos que en los dos casos las personas mayormente dijeron que sí está establecido un organigrama y creen que también el puesto en donde están es el adecuado. En cuanto a la comunicación, básicamente para evaluar la parte del liderazgo, asimismo también se les hizo dos preguntas. La primera, ¿cómo consideran la comunicación en la empresa? Y la segunda, ¿cuál es su percepción sobre el liderazgo de su jefe inmediato? Podemos ver que en los dos casos, el 50% por igual dijeron que consideran que hay una buena comunicación y que también hay un buen liderazgo por parte de su jefe inmediato, ¿no? En cuanto a los tipos de control que utiliza la empresa, podemos ver que en las 80 empresas, resultando el 44%, el control lo hacen durante la acción, ¿no? O sea, cuando suceden las cosas, están operando la empresa, es cuando se toman medidas de control.
A diferencia de después de la acción, que el 17% de estas empresas lo toman, y antes el 39%. Aquí podemos ver estas dos gráficas, una con relación al ciclo de vida del producto y la otra la evaluación del negocio. Aquí en esta las presentamos así porque resultaron ser congruentes. En la primera está el impacto del proceso administrativo en ese ciclo de vida del producto. Podemos ver que el 50% está en la etapa de crecimiento. Y en cuanto a la evaluación del negocio, podemos ver que el 34% está en desarrollo. Esto quiere decir que pues la empresa, las empresas están como que es la etapa en donde ellos se quedan, ¿no? Están, y eso es lo que no les permite generar un crecimiento. De las conclusiones que se tomaron a partir de todos esos resultados, primeramente, el reconocimiento y confirmación del modelo y definición descrito en el marco teórico, donde se pudieron identificar las principales características propias de la empresa familiar. Asimismo, es así que por lo general las empresas familiares nacen de una necesidad por crear trabajo. Con base a los resultados obtenidos, es de apreciación que la situación actual de las empresas analizadas están funcionando de una manera profesional, haciendo referencia a que existe un comportamiento de la dirección adecuado y un modo de administrar eficiente. Independientemente del tipo de liderazgo aplicado, se denota eficiente, acorde a la idea de alcanzar una mejora continua con base en criterios de rendimientos, objetivos y precisos. Asimismo, se concluye, de tal forma, existe un entendimiento entre las funciones específicas de cada área y cargo gerencial, y con esto la definición dentro de un marco conceptual de los lineamientos que quiere imponer la empresa. Asimismo, se concluye que para que un buen proceso administrativo y de profesionalización de la empresa familiar se pueda llevar adelante, la iniciativa y el compromiso deben de empezar por quienes ocupan los principales puestos o posiciones jerárquicas. El éxito de la administración y la gestión de las empresas familiares está en incorporar un modelo de gestión con las herramientas necesarias para superar los obstáculos a medida que la empresa vaya transitando las distintas etapas de su vida. También se concluye que si estas empresas no se profesionalizan, es posible que no perduren en el tiempo. Con esta investigación se aborda la dinámica de estas y de esta manera se resalta que es fundamental la administración en las empresas familiares para su crecimiento, permanencia y continuidad. Finalmente, las recomendaciones que se hicieron básicamente fueron tres. Primeramente, que se requiere implementar un control de gestión integral en toda la estructura de la empresa, que junto con diseño de indicadores de desempeño establezca la magnitud de los avances y medidas y resultados. En algunos casos se debe asignar una clara división de las labores donde cada proceso y función quede visiblemente especificado. Como segunda recomendación, se pide que el líder de la empresa debe tener determinadas competencias desarrolladas que son necesarias para llevar adelante una organización. Debe ser un visionario y sobre todo conocer el mercado de donde se desarrolla, incorporando herramientas de administración y gestión que le permitan avanzar con eficiencia. Finalmente, se les recomienda que llegada la etapa de madurez donde ha alcanzado su más alto nivel la empresa, deberá seguir innovando para mantenerse en el tiempo. A través de la cultura organizacional, los valores, tradiciones y principios que ejerce una empresa ayudan a mantener esos vínculos saludables dentro de la organización, la cual es fundamental para enfocarse en su crecimiento. De esta manera, agradecemos su atención y nos ponemos a sus órdenes para comentarios y preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Tatiana. Sí. Iniciamos la cuestión de preguntas. Aquí nos acaba de llegar una de ellas. Aquí nos preguntan, con el establecimiento del Tren Maya, ¿cómo proyecta que crezcan las empresas familiares en esta región y en cuanto a número? Buenos días. Pues realmente sí va a haber un crecimiento respecto a la región,
con respecto a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, actualmente se está dando mucho. ¿De qué manera? Con esto voy a abordar dos preguntas que decía, la última decía que si es conveniente que el gobierno asesore a los empresarios. Voy a abordar las dos. Actualmente, con lo que viene siendo el Tren Maya, va a dar un auge con mayor tendencia a lo que viene siendo el turismo. Actualmente el gobierno está dando ese hincapié a través de la promoción del estado yucateco. Ha habido un crecimiento con las ferias que ha estado haciendo a nivel nacional y la región sur se ha beneficiado de ello. ¿De qué manera? Las micro y pequeñas empresas de lo que viene siendo la región sur tienen muchas empresas textiles, tienen muchas empresas acerca de productos agroalimentarios y de igual manera muchos productos que se derivan de la miel. Eso ha ayudado muchísimo a que se puedan dar a conocer y a tener un posicionamiento al mercado nacional. Con el Tren Maya, obviamente se va a dar a conocer muchísimo más esa región y va a haber esas visitas, ¿verdad?, a lo que viene siendo la zona sur. De igual manera, con el actual nuevo nombramiento de Pueblo Mágico a lo que viene siendo la ciudad de Tekash, de igual manera ha habido una afluencia de lo que viene siendo el turismo, aprovechando de igual manera los recursos naturales, ¿no? A pesar de que en este estudio no se menciona al pueblo de Maní, es otro poblado que está cerca de lo que viene siendo Xcutzcab, de lo que viene siendo Tikul y de lo que viene siendo no Xcutzcab. Y de igual manera se va relacionando. Cada uno de los pueblos tiene un diferenciador respecto al turismo. Y eso se va a ir aprovechando para hacer unas rutas para los visitantes. Ahora bien, con lo que respecta a lo que el gobierno asesora a los empresarios, el actual gobierno estatal lo ha hecho a través del Instituto Yucateco de Emprendedores, en el cual se ha dado un asesoramiento de incubación y diversos programas. Podemos mencionar el de incubación, podemos mencionar el de Transforma tu Producto, en el que las empresas se van asesorando en diversas áreas, abordando desde la planeación estratégica, abordando desde la parte de costos, abordando la parte de finanzas, abordando la parte de comercialización, y había una que era de redes sociales. Todo eso dando en capacitaciones en línea y de manera presencial. Y de igual manera, dándole, por ejemplo, ahora sí, los permisos, las membresías que necesitan estos pequeños productores artesanales, como el logo de hecho en Yucatán, ayudándoles, por ejemplo, si son productos agroalimentarios, brindándoles una tabla nutrimental en el que ellos no pagan absolutamente nada, sino que son subsidiados por parte del gobierno. De igual manera, les dan, ya les van dando la normativa en su etiqueta para que puedan ser comercializados en diferentes supermercados, tiendas de distribución, etc. Por mi parte, sería en esa cuestión la respuesta a esas dos preguntas. Ok, pues muchas gracias, maestra Tatiana. Pues muy importante en este paso que se va a tener en estas empresas familiares en esta región de Yucatán, con el crecimiento del Tren Maya y estas empresas familiares realmente funcionen adecuadamente para toda esta región, importante región de nuestro país. Pues agradecemos su participación en este sexto congreso, agradecemos de antemano su participación.